Hola, ¿qué tal multirraza y gente amantes del dogo argentino? Esta vez estamos acá en la especializada dogo argentino, que estamos viendo los premios que se van a realizar, que se van a dar a todos los ejemplares. Miren esa cabecita de dogo argentino, qué fanáticos para hacer esta cabeza hermosa, el trofeo, los premios, las croquetas, todo esto es lo que se van a dar los ganadores. Y nada, mira, vemos que en esta oportunidad hay muchos más ejemplares y todos de calidad 1. Para los que vieron el video anterior, el que hice la primera especializada, solo fue el comienzo, solo fue como se dice, unas previas nada más. Fue un desfile multirraza, como por así decirlo, pero acá estamos viendo a los más bravos, los dogos top 1. Acá también vamos a conocer más adelante al ganador que coronó en esta especializada. Quiero dejarlos con las dudas para que terminen de ver el video, porque está bien, pero bien chévere, gente. Todos los que tengan dogo argentino, dejen ahí su comentario a ver qué les parece estos ejemplares. Al parecer todos tienen una buena estructura, hermosos perros. Ahí el joven que está ahí de negro, me parece que es Kipu. El joven viene de Ecuador. Ahí estamos con Jefe también. Y acá ya se están posicionándose todos los dogos. Ahí entre hembras, machos. Son todos los dogos que van a participar hoy día en la especializada del dogo argentino, que se llevó a cabo en Chiclayo. Como les iba diciendo, este video lo hice especialmente para aquellos que deseen optar un cachorro. Más que eso, concientizar también a la gente que está adquiriendo dogos argentinos, que lo hagan con pet. Así pueden aportar mucho más a la raza y también poder competir. En lo personal, a mí me encantaría competir en una de estos eventos, ¿no? Pero como se dice, es algo que todos queremos, pero algo complejo, porque no es que ya te compras un ejemplar y ya lo pones a competir. No, hay un trabajo grande por realizar. Miren este dogo, en lo personal me parece muy hermoso, me parece que es el señor Rogelio, si no me equivoco. El de atrás también, el jefe, el que lo están abrazando, es un perro muy correcto, buena estructura. Y ahí el otro doguito que no conozco, pero si tú eres uno de los que saben de las razas y conoces a uno de estos perros, me gustaría que tú dejes tu comentario. Criador de dogo, deja tu comentario y dígame cuál es el nombre de cada ejemplar para tenerlo en cuenta. A ver, quiero que se suscriban también, para los que no están suscritos dejen su like para seguir bajando videos así de esta calidad, ya que así poco a poco vamos subiendo y vamos conociendo más dogos, ¿verdad? Nada, otra vez agradecer a nuestro amigo Real de Gladiadores Blancos, que hizo la transmisión, que se fue hasta Chiclayo y nos pasó los videitos, que están bien bonitos. Y gracias a eso yo puedo bajarlo acá al canal y para que la gente, todos vean cómo están posicionados estos dogos. Al parecer todos los dogos de acá son top a uno, como vuelvo a repetirle, todos tienen lo suyo, nada que envidiar el uno del otro. Y nada, vamos a ver qué es lo que pasa acá en esta especializada. Vemos que ya está preparándose uno para que dé la vuelta y están haciendo las respectivas vistas. Uy, ese perro no se deja ver la boca. A ver, a ver, a ver. Para que un perro, me dicen que para un perro, un dogo, cualquier raza, pueda pasar la prueba, se debería tener un temperamento correcto, ¿no? Para que no ataque al juez. O miren, ya se va a dar la vuelta y ahí va a comenzar a dar la vuelta. Uy, miren qué hermoso trota este perrito. A ver si saben el nombre de este bichito, me lo dejan ahí en los comentarios. Al parecer, miren, está sobre el estándar, tiene buena estructura.
tu paisano, sí. Y sí que sabe trotar, ¿eh? Miren, sí, miren cómo trota. Esto es elegante, gente. Me gustaría de verdad tener poder tener un dogo argentino así y meterlo en competencia, así que ya próximamente voy a ver. Están dando las reseñas de este dogo el juez. La cabeza es excelente, pero tiene los labios, no llegan a ser el péndulo, pero son más largos de lo que deberían ser. Y eso, tanto en stay como cuando mueve, nos hace algo. No termina de ser lo que tiene que ser. Sin embargo, la proporción del hocico cráneo es excelente, la expresión de los ojos también, es de destacar la pigmentación. La cruz y la línea superior están muy bien. Excelente, típica, la bajada de manos, los dedos bien cerrados. Cuando mueve, empuja más de atrás de lo que da adelante, entonces anda la línea de vuelta, me lo muestra con el hombre como en el momento. Excelente. Muy bien, cabe recalcar que cada juez te da un punto, así como me dicen por ahí algunos criadores, cada juez te da un punto, cada juez tiene un aporte nuevo para un can, o sea, cada vista que te da el juez es diferente. Acá tenemos a Valerión del Tumi, la Casa del Dragón, el dogo argentino que tiene gran tamaño ya, buena estructura, se deja tiene buen temperamento, al parecer no hay ningún problema que lo revisen, está todo tranquilo, relajado. El juez procede a agarrarle hasta los testículos para ver si tiene dos. Me dicen que no es válido que tenga uno, y bien, acá viene con el trote, está trotando bien, algo lento, pero está bien, pero bien hermoso este dogo. Lo veo un super dogo grande, imponente, ¿no? Y nada, vamos a ver cómo se dan sus vueltas este doguito. Valerión del Tumi de la Casa del Dragón. Acá como que ya se cansa un poquito, o no estará acostumbrado a las especializadas, a esto de la pista. El handler se le está posando para que dé. Listo, está hablando. Tiene destacado la cabeza, la expresión de los ojos, la proporción. Los labios, el aspecto general del perro, la sensación de muy sano, piel, el pecho y el antepecho son de destacar también. Después se abre un poco de manos, la línea superior es correcta, atrás no tiene las mismas angulaciones que adelante y se transmite para estar en movimiento. Como en el redondo. En la línea superior está bien, pero no es la idea. Porque se ve más cuando va lento. Bien, son las indicaciones que dio, las reseñas que dio el juez al perro Valerión Dogo Argentino. Ahora vamos por el tercero. Le están haciendo la respectiva revisión de dientes, que tengan mordida en tijera o que no tenga faltantes, los aplomos, las piernas, la cola y hasta las canicas. esto es estricto, o sea, venir a hacer una competencia en una especializada reconocida, donde hay numerosos dogos argentinos y todos de buena calidad, todos top 1, es algo complejo a mi punto de vista. Creo que hay que recalcar que no cualquier persona podría hacer esto en realidad, ¿no? No es comprar un dogo y ya ponerlo a pista, no. Es, como le digo, una trayectoria, un trabajo duro por delante que uno tiene que hacer. Mira qué hermoso trota también este dogo argentino. Para los que sepan el nombre también de este hermoso ejemplar, me gustaría que lo dejen en los comentarios. Ya sigan viendo, ahí el juez va a dar sus palabras, vamos a escucharlo. Criadero. Gracias, excelente.
también. Muy buena proporción de tracción. Si percatan, siempre le ponen las piernas sobre atrás, ¿no? Para que haga una buena angulación. Interesante. Las manos son correctas, las articulaciones también. Línea superior. Inserción del decorar. Excelente. Listo, acabó. Me parece que este dogo argentino lo vi un poco más suelto a la hora de trotar y creo que también son puntos adicionales, ¿no? Porque es show y acá lo que queremos ver es cómo el perro se desarrolla en la pista, cómo trota, cómo muestra todas sus virtudes. Aparte de la estructura también, que es algo del 70%. Que influye bastante en estas competencias, y el 30% creo que es de movilidad de un dogo en pista, ¿no? Vamos a ver qué tal lo hace este dogo de acá, qué tal se desenvuelve en las pistas. A ver, sí, no está nada mal, está trotando bien, lento a su ritmo, pero sí, lo está haciendo bien. Creo que, a ver, dejen sus comentarios los que son conocedores del dogo argentino, a ver qué tal lo están haciendo estos dogos ahorita. A ver, que le da una vuelta y de ahí, ¡bring!, de nuevo a correr, a trotar. Muy bonito el dogo, muy hermoso como... Ahí está. Ahora su respectiva calificación después. Está muy bien para 5 años. Excelente cabeza. El tipo que da proporción de 5 cráneos, ojos. El cuello, su inserción. Es correcto la profundidad de pecho. Me gustaría estudiar un poco más de pecho, ¿no? Y la bajada de manos, si bien tiene los dedos bien cerrados, las tengo giradas hacia adentro y eso se transmite en el movimiento de vuelta. Tiene un poquito más de angulaciones posteriores que anteriores, pero también en el movimiento empuja un poco más que el de atrás. Excelente. Y esto fue lo que dijeron de este hermoso dogo argentino. Esperemos que el próximo dé lo mejor de sí también. Vamos a ver quién es el siguiente. Al parecer que está en la entrada, es jefe. Tengo buenas reseñas de este hermoso ejemplar. Vamos a ver cómo trota. ¡Fua! Hermoso, hermoso dogo argentino. Miren cómo mueven esas patas, cómo brincan esas patas. Miren la estructura de jefe, miren el otro también que está trotando. Hermosos ejemplares, de verdad. Comparado con la primera que hubo la exposición, creo que ahora hay dos más potentes y más estructurados, de buena competencia. Aquí está Valerión del Tumi también. Ya un poco mejor en su trotada, en su desenvolvimiento. Este ahorita está bien hermoso, mira cómo camina, cómo trota. Ese sector. Gente, me gustaría que ustedes dejen ahí en los comentarios cuál de ustedes creen que es su dogo ideal. ¿Cuál de estos doguitos les gusta a ustedes? ¿O cuál es el que a futuro quisieran tener una sangre de estos buenos bichos, ¿no? En lo personal, a mí me gustaría tener uno de jefe o también de Valerion del Tumi. Esos son mis gustos, ¿no? Entre Valerion y jefe podría ser... también podría competir, ¿no? Meterlo a competir. Sería interesante experimentar todo esto. Acá vemos a jefe. ¡Bravo! Uy, miren cómo corre, cómo desfila. Trota. ¡Uy! Está haciendo pichi. Está trinando. Pero miren este animalito.
Qué hermoso. Al parecer tiene una manchita al lado del ojo. Se le ve bien curioso y está bien, pero bien bonito, buena estructura. Su cuerpo armonioso tiene este dogo hermoso. Uno de los mejores, como por así decirlo. Ahí lo puede llevar su calificación. Vamos a ver qué es lo que dice este hermoso ejemplar. Sustancia, potencia, cuando mueves se transmite tanto como lo mueves simplemente. La cabeza es excelente. Excelente la expresión, la proporción de cabeza, los maceteros, la inserción de cuello. Bien, sigue la competencia. Al parecer que esto se pone extenso, ¿no? Mientras van entrando más ejemplares, van saliendo otros y van quedando pocos. Creo que en esta especializada están formados por adultos medianos, hembras y adultos machos, ¿no? Vamos a ver quiénes son los ganadores de cada uno de las especies de ahí que hacen acá en esta especializada. Y sigan viendo porque ya vamos a llegar al que salió victorioso. Y creo que ustedes ya se están dándose cuenta quién va a ser el que va a ganar. Porque uno a vista nada más se ve en la estructura de un perro, lo armonioso que puede ser y lo que pueda fluir en la pista. No sé, en gustos me gustaría que ustedes dejen ahí su comentario, como lo vuelvo a repetir. ¿Qué ejemplar les parece bien, les parece bonito para que ustedes puedan adquirirlo en un futuro, ¿no? Miren este ovito, como trota también. Todos los dos son buenos ejemplares ya. Todos tienen lo suyo y ahí está calificando el juez a ver qué va a decir este ejemplar. Destaco los labios de la cabeza, son como los que describe el estándar. Excelente expresión de ojos, la proporción hocico cráneo es excelente, la inclinación del cuello, la cruz más alta que la grupa, los dedos están muy bien cerrados, es balanceado, las angulaciones son correctas, sensación de cola típica, excelente. Y bien, le dio la puntuación, ahora pasamos con el otro. Creo que se va a dar la segunda vuelta, jefe. Este perrito en lo personal me está gustando demasiado. Aparte de lo armonioso que puede ser toda su estructura, su cara, su cráneo, con el cuerpo y todo compás. Hay que recalcar que trota muy bien, es experimentado ya en esto de las pistas. Me gustaría saber cuántos años tiene este hermoso ejemplar y toda su trayectoria, ¿no? Todo su árbol genealógico, qué tal, de dónde proviene, de qué sangre es. Me gustaría saber, pues, ¿no? A ver si el dueño llega a ver este video. Me gustaría que me deje sus comentarios y poder de repente por ahí conversar a futuro, de repente tener un cachorro de su criadero, ¿no? Y ya, bueno, si Dios quiere ponerlo a pista también. También de todos los demás ejemplares, a ver si dejan el nombre de sus cachorros y qué les parece este video que estoy haciendo. También decirles que todo lo que estoy haciendo lo hago de buena manera, no hago por generar polémica ni nada por el estilo. Como hice un video pasado donde todos me dijeron que no conocía dogos y muchas cosas, yo lo hago esto con el afán de seguir aprendiendo, de que la gente vea estos ejemplares hermosos y que conozcan más sobre el dogo argentino, ¿no? Acá vemos perros dogos argentinos, vemos sociables, lo contrario a lo que la gente dice de que los dogos son peligrosos o son agresivos, ¿no? Acá vemos que hay gente que aplaude y que los dogos están tranquilos. Y bueno,
Esto es competencia, señores. Así que creo que ya se están agarrándose dos. Acá está este joven de acá, este handler, que tiene este juego también que está bonito. Creo que se llama Toto o es de Ecuador, me imagino. Se llama Macuco con acá con jefes, están dándose. Este es Perú versus Ecuador. También buen ejemplar Macuco, es nuestro amigo Byron de Ecuador. Se queda en casa. Vamos a ver quién es el que gana acá. Acá se define entre Macuco y jefe. Para bien. Ustedes, ¿quién es el que les parece que debe ganar o que tiene que ganar a sus gustos? A ver, déjenme en los comentarios. ¡Vamos, Brali! ¿Quién es el campeón para ustedes? ¡Vamos, Perú! Los dos trotan hermosos. Yo le veo algo ligeramente. ¡Uy! Ganó jefe. Ganó jefe, su primera victoria de jefe. Celebra a los jefes, buen ejemplar, también de mi agrado. Y acá se van llamando a los que van saliendo. Número 7, número 12. Ahí están posicionados todos. Ya se retiran algunos ya y van quedando pocos, ¿no? Entonces la primera vuelta la ganó jefe. Ahora vamos a ver la segunda vuelta. Bien, acá estamos en la segunda vuelta. Como ustedes ven, hay tres dobos. Hermosos dobos, ¿ah? Miren esos pechos, esa profundidad de pechos, esos cráneos compactos, armoniosos con la nariz y buena estructura que tienen. Imponentes todos, de buena línea, así que vamos a verlos a trotar y que gane el mejor, gente, que gane el mejor. ¡Vamos, grande! ¡Guau! Mira cómo mueve el cuerpo de estos dobos. Otro, es algo sorprendente, otro. De verdad. ¡Vamos, Sebas! La madre, los tres están bonitos. Hermosos. El juez está a punto de dar su voto y a decir quién se queda y quién se retira. Ahora vamos a escucharlo. Está difícil. Bueno, voy a sacar un ejemplar para definir entre estos dos. A sacar el ejemplar 40-12. Es un poco más largo que el resto, que los otros dos. Tiene un excelente nivel superior, por algo llegó acá, muy típico de cabeza. Me gustaría con un poco más de profundidad de pecho y. No me termina de cerrar no poder tocarle la boca yo, ¿verdad? Por eso, muchas gracias. Excelente. Y bien, gente, como les dije, quedaron dos nada más. Dos de los muchos que habieron, que al parecer todos muy buenos. Quedan dos hermosos ejemplares. A ver, vamos a ver quién sale victorioso también en esta fase de... Miren, aquí estamos. Uy, qué hermoso es este jefe. El otro dogo también está bien hermoso. El otro dogo no sé cómo se llama o de qué afijo es, pero ustedes que conocen de acá de la raza de dogo argentino, yo sé que los dogueros van a ver este video, dejen un comentario de los nombres de los participantes, a ver que... Uy, volvió a ganar jefe. Otra vez, miren cómo se alegra jefe. El handler está bien alegre. Al parecer jefe está que gane bastantes premios, ¿ah? Es un perro correcto. Tiene mucho potencial. Me gustaría saber, cómo vuelvo a repetirles, la edad. Y acá vamos por la tercera categoría. Me parece que el primer perro es el señor Rogelio, el segundo es jefe y el tercero no puedo apreciar bien quién es. Como le digo, también no soy tan antiguo en esto de los dogos. Estoy dando mi punto de vista nada más, erróneamente o de repente acertando, pero
es una opinión propia, ¿no? Lo que yo estoy diciendo no es nada personal. Así que todos los creadores que estén viendo este video, que lleguen a verlo, tómenlo de la mejor manera. Y nada, dejen ahí el nombre de sus ejemplares. Me gustaría conocerlos, hacerles una entrevista tal vez. Y nada, decirle, gente, que voy a estar sacando el segundo o el tercer volumen ya, pero con lo que restó de esta especializada, que son las hembras. Y nada, también va a ser el concurso de las hembras, así que ya voy a estar sacando el siguiente video ya, el concurso de puras hembras, buenas hembras de prestigiosos criaderos también. Al parecer van a haber sorpresitas por ahí también, así que no se pierdan el siguiente video. No se pierdan el siguiente video porque el concurso de las hembras también está brutal, gente, brutal, así que no van a querer perderse. Y voy a estar dejándoles ahí unos videos relacionados a esta competencia. El primer video que yo les hice de la especializada, que fue solamente una presentación, le voy a estar dejando como referencia para los que no han visto la primera parte. Esta ya es la segunda y viene la tercera, que va a ser la competencia de las hembras. Así que, gente, este video ya está por acabar. Vamos a ver acá quién es el campeón, ¿no? El que va a ganar en esta especializada 2024. Sustancia profunda de pecho. Es el primer perro. Línea superior, alcance. Y menor esfuerzo cuando mueve es este perro, sin ninguna duda. Los dos tienen excelente sensación de cola. Y a mí, sinceramente, esto es un tema de estructura. O sea, y vuelvo a decir lo que me van a querer matar por ahí alguno, pero si me llevo un perro, supongo que habrá tenido un accidente, pero lo que hace en la mano izquierda ese perro no deja que le pueda dar gol. ¿Ah? Así que. Y otra vez más, ¿no, jefe? Gente, así que miren al campeón absoluto. Se llevó tres categorías, así que es admirable este hermoso ejemplar. Me gustaría contactar al dueño de este hermoso ejemplar dogo argentino. Me gustaría hacerle algunas preguntas, tal vez hacerle un podcast, ¿no? Saber más de este hermoso ejemplar, si tiene un criadero vigente ahora o de repente solo está en competencias, de qué sangres ha provenido su ejemplar. Todo eso me gustaría aprender más. Ahí está el segundo también del señor Rogelio, el tercero es Toto si no me equivoco y el cuarto es Makuko o Kipu del señor Byron. Hermosos ejemplares, no olviden suscribirse al canal, si no están suscritos dejen su comentario y publiquen este video, así que los dejo, chao, aquí.